Silencio de todos ustedes para poder escuchar en lo más posible y con toda la concentración del caso, pues esta es la nota final, lo cual nos lanzará rápidamente quién es la nueva soberana de este cantón. Quiero invitar entonces a que me acompañe en primer lugar a Ginger Hidalgo Molina. Acá adelante, vence Ginger. Me encanta la sorpresa de ella, no para sorprender usted. Si sí, enamora a las personas, bien, está enamorado. Actualmente sí está enamorada. Bueno, está enamorada y no me enamoró. Obvio, bueno, hay que conversar así como para que no se pongan nerviosas, ¿no? Bueno, Ginger, es importante conocer qué piensas tú acerca de la cultura, tu mensaje va dirigido a esta parte tan importante de ese motivo y cómo eso obviamente influye en tu vida. ¿Cuáles son los mensajes a la cultura de tu cantón? Empezaré con un pequeño poema. El poeta soñador bendecido, lleno de fe y de esperanza, llegó. Y gracias a Dios, encontró una bebida tierna, creada a su imagen y semejanza, de exuberante belleza, de extraordinario bien. Rodeado de guayacanes, palmeras, amarillos, alcanojos y ríos, el poeta se inspiró, escribió, le cantó, lo amaba. Lo vio crecer y desarrollarse. El sueño se hizo realidad. Un paraíso escondido bajo esta hermosa tierra. Lo llamó Saltillo. Para el mejoramiento de la provincia, yo haría
Que invierta. Ese es un punto de silencio. A la primera. Y lo hago el chivo nuevo. Por ahí está todo bien. ¿Qué es una temporada? ¿Qué hacemos para el mejoramiento? Tecnología e investigaciones con la finalidad de implementar e incentivar las diferentes producciones. Y cómo no decirle a todo el Ecuador que nuestros productos gozan de un gran porcentaje y gran calidad y pueden ser competitivos para cualquier mercado. ¡Viva Zapotillo! Consigue que trabajan logra que consigue sueños para las personas profesionales. Y ya está con el alma, Zapotillo hermoso. ¡Zapotillo hermoso! ¡Está! Yo me voy a llevar lo dulce, las pipas no las voy a llevar, lo dulce sí me voy a llevar, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Bien, esa vuelta no se lo va a Gaby! Es muy difícil estar acá, parece facilito, pero no es fácil, es sumamente complicado, sobre todo para estas chicas que tienen una presión grande. De quedar bien con sus oficiantes, con su pueblo, así que vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, es muy complicado estar acá. Y bueno, vamos a ver si María Leticia, si nos acompaña, está enamorada, porque a mí me interesa saber esa parte. Su mamá era bellísima, ¿no? Un poquito, ¿dónde está la mamá? ¿Quién se enamora por ahí? ¿Quién está enamorada? Con sus compañeras, ¿no? Sí, bueno, la obra va a estar enamorada, chicas guapísimas. Ahora vamos a conversar. Ya vamos a conversar de los novios. ¿Está bien? Bien. María Leticia, tú seguramente como sabotellera vas a contarle a esta gente, sobre todo a los visitantes de fuera, cuáles son las maravillas turísticas de tu cantón. ¿Qué podemos conocer? Ese mensaje, por favor, regálanos a todos. Por su ubicación geográfica, limitamos con el hermano país del Perú, siendo considerado como la puerta de ingreso hacia nuestro país. Esto permite promover el turismo y a la vez las relaciones comerciales y nacionales. Me siento muy orgullosa de decir que mi tierra es rica en atractivos turísticos. En las primeras lluvias podemos observar el florecimiento de los boyacanes, cual cubre de amarillo todo el bosque seco y lo podemos observar en todo el territorio cantonal. Ríos de agua cristalina y playas de ensueño, cascadas y lagunas que encantan, verdes tamarindos y espectras palmeras que al son del viento son acariciados por los rayos del sol. Más importante que hace de esta tierra paisaje maravilloso. En el bosque podemos encontrar gran variedad de especies de flora y fauna propia de esos ecosistemas, y lamentablemente muchas de ellas en peligro de extinción. Es importante mencionar que aprovechando esta condición natural existen varios centros avícolas, los cuales se han convertido en fuente de ingreso para nuestros habitantes. Mención especial merece el fruto del palo santo, el cual es exportado a otros países en donde es industrializado como un producto de alta calidad. Aspecto importante del turismo es también su gastronomía, rica y exquisita, que deleita los paladares más exigentes. No puedo terminar sin antes mencionar la calidez de la gente que habita este terruño que Dios nos ha regalado como lugar. Zapotillano de sonrisa amplia y cautivadora, perseverantes en la lucha por el progreso y adelanto, y al igual que nuestros antecesores, los cuales lucharon por la cantonización, hoy luchamos con ese mismo tesón por los derechos de este, nuestro Zapotillo hermoso. Gracias.
Ahora nos acompaña María Elena Zapata Ramírez. Con el aplauso de todos ustedes en su marca, también vamos a escuchar su mensaje. No puedo saber de verdad si está enamorada. ¿Sí? Vale, está mal parada, como decimos normalmente. Nadie la está escuchando. Obvio. Bueno, ahora sí, vamos a conocer el cambio con María Elena, algo muy importante. María Elena nos habla algo que es muy importante sobre todo en este tiempo, y es la igualdad de género. ¿Cómo va tu mensaje hacia eso? Sobre la igualdad de género. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Se ha logrado vencer siglos de injusticia al querer defender la idea de que todos los seres humanos merecemos ser respetados y con trato igualitario. Si Dios no rechaza a nadie, ¿quiénes somos nosotros para discriminar a otros solo porque piensan diferente, tienen aspecto diferente o aman en forma diferente? Precisamente, las diferencias que hay entre nosotros son los detalles que hacen bello ese mundo. Hoy en día la igualdad de género es uno de los temas más tratados, pero a la vez uno de los menos desconocidos, porque día a día en la igualdad se presenta para todos los seres que habitamos en ese cantón, pero no lo ponemos en práctica. Es por eso que hago un llamado a los padres de familia, porque la igualdad viene desde casa. No queremos ni princesas sumisas ni machos arrogantes. La responsabilidad desde casa es obligación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí está el mensaje, entonces, de las hermosas apolinianas, que también se va a llevar una banda de la tarde. Bueno. Es así que en esta noche también tenemos tres bandas adicionales que por supuesto no tienen nada que ver con el resultado final de esta discusión. Queremos en esta noche saludar también la presencia de la abogada Negue Mercedes Moncada Soto, ex notaria de Cantón Saltillo y madre de nuestra alcaldesa. Igualmente, agradecer la presencia de la señora Maestra Vinces de Sandoya, concejal alterna de Cantón. Y vamos a entregar estas bandas, y como ya decíamos en su momento, son fuera de concurso. La banda, en este caso, la señorita Pizarro, ha sido donada por la abogada María Luisa Flores y la Hipólica. Llamamos al escenario a la abogada María Gusta Flores para que haga la imposición de la banda a la señorita Amistad. Tenemos dos futuras candidatas, seguramente. Pase, chicas, pase. Ahí están, guapísimas. Hoy se van acercando entonces con la banda para la señorita Amistad. Esta banda está escogida por las mismas aliadas a través del proceso de ensayos que han tenido, proceso maravilloso de varias aliadas donde han viajado, conocido, han tenido sesiones de fotos, y eso les ha permitido conocerse un poco más. Tenemos entonces ya en el cerrar aquí pondrá la banda sale y la señorita Amistad este año es la señorita Guille Hidalgo. Totalmente fuera del concurso, le agradecemos mucho a la abogada María Gusta Flores también por acompañarnos. Y ahí está esta primera banda. Asimismo, los fotógrafos del evento han escogido a la señorita Fotogenia, una banda donada por la señora Rosita Arevalo, ex reina del Cantón. Solicitamos la presencia de la señorita Rosita Arevalo, ex reina del Cantón, para que haga la imposición de la banda a la señorita Fotogenia.
Invitamos a ver si nos acompaña Rosita. Gracias a Ramón en suspenso. Muy bien. Pedimos la colaboración de la señorita Nati Barreto, reina del Radio San Juanillo, para que nos ayude con la imposición de la banda de la señorita Fotogenia en representación de su cuñada, la señora Rosita Arema Colizante. Yo estoy en esa edición también, Rosita guapísima, y la señora, ¿no? Madre de familia, y aquí está otra hermosa sobrina, Nati Barreto, presente también esta noche. Muy bien, y la señorita foto que es escogida por los trabajos oficiales del evento es la señorita Gine Hidalgo. Felicitaciones. Dice que todos somos homogénicos de alguna u otra manera. Hoy lo que estamos haciendo es primera obra de estas hermosas candidatas a Reina de San Juanillo 2016. Ahí estamos entonces, imponiendo la banda. Perfecto, fuerte los aplausos entonces. Y ahora tenemos otra banda, la última fuera del concurso, y es una banda que tiene relación con la organización. Los organizadores, coreógrafos, deciden premiar a la señorita Elegancia, candidata. Se destaca por su colaboración, su espíritu de colaboración, su puntualidad, su predisposición para trabajar, y eso obviamente tiene su recompensa esta noche. La banda de señorita Elegancia ha sido donada por el ingeniero Byron Rogel, director del Departamento de Gestión Social y Ciudadana. Pedimos la presencia del ingeniero Byron Rogel para que haga la imposición de la banda a la señorita Elegancia. Dignidad recaída en la señorita. Esperamos que nos acompañe, que va a designar al que le pone la banda, perdón, en este caso, que está junto a nosotros. Hacemos tiempo, le damos al público. Pedimos la colaboración del ingeniero José Gilberto Vega Briceño para que, en representación del ingeniero Bailo Rogel, haga la imposición de la banda a la señorita Elegancia. Bien, entonces, con la presencia de mi encontrada banda, la ganadora de la señorita Elegancia es la señorita María Elena Zamora Ramírez. Ahí, lista y predispuesta para trabajar en conjunto con sus compañeras.
Asimismo, queremos agradecer a todas las autoridades y gobernadores del municipio, porque realmente el trabajo ha sido muy largo y todavía les quedan muchos días de preparación. Los organizadores del evento quieren agradecer la participación de las candidatas, haciendo los presentes con un arreglo floral para cada una de ellas. Pedimos la colaboración esta vez de la señorita Carolina Julián Sánchez Álvarez, señorita Gestión Social y Ciudadana, para que haga la entrega de los arreglos florales a nuestras cuatro bellas candidatas. Ahí está, entonces, estamos ya básicamente acercándonos a la elección final, pero tenemos una gran artista de la cual ya hemos conversado y viene en conjunto con otro gran grupo. Nos van a hacer una noche maravillosa y ahí está un ramo de flores para cada una de estas hermosas candidatas. Mientras se traen esos arreglos florales, déjenme contarles qué tenemos para este martes 23 de agosto, tenemos pesca deportiva en el río Catabayo, con la participación de todos los aficionados a este gran deporte. Esto a las 7 y media de la mañana, a las 9 de la mañana, el martes 23 de agosto, juegos tradicionales con el mar del Cebado, las encantadas, baile del tomate y la carrera de los alabados. Voy a perder todos estos juegos tradicionales que me gustan mucho. Bueno, tenemos ese mismo martes fútbol playero a las 10 y media de la mañana, a las 11 de la mañana, vole playero, fútbol playero, vole playero para todos los que les gustan los deportes, 15 horas, concurso y competencia de avanzas tecnológicas, a las 17 horas, ciclo paseo, y a las 18:30, pues tendremos el preso de Rosario como ya es costumbre. Ahora sí, despedimos a estas hermosas candidatas por un momento, hasta el resultado final. Un abrazo de todos ustedes, sean lucidos esta noche y es importante la unidad. Muchísimas gracias a las candidatas que se despiden del escenario solo por unos minutos, mientras nosotros obviamente preparamos todo para nuestro grupo invitado, para el cual cerraremos un broche de oro de los mencionar a quienes nos apoyan en esta gran elección de Reina de San Martín 2016. Despedimos a las candidatas con fuerte aplauso. Exactamente las manos de los presentes. Mientras nosotros agradecemos a quienes han colaborado para la organización de esta elección de la Reina de San Martín. Queremos agradecer a su mejor aliado del agricultor, Almacén El Regalo, a la economista Juliana Borges Moncada, presidenta del directorio de la empresa Vivir Zapotillo Hermoso, Multicomercio Reina del Existe del ingeniero Julián Vidal, a Catherine Alta Peluquería, Hotel Van Rúa, a Lina Putin de la ingeniera Manuel y Córdoba, Librería Barrio Lindo, Romares Expedition, Mayra Uti, Farmacia Su Salud del doctor Luis Paranito, Bajo Desarrollo, Vicenza del ingeniero Pepe Calderón, Vicenza Hostería, a la compañía de taxis convencional Unidad Zapotillana. De igual manera, mientras se van presentando los equipos para nuestro siguiente artista, desde el Benedicto Final de la Baja, que ya le vamos a encontrar quién no más nos viene. Pero queremos agradecer algunos obsequios que hemos tenido para esta noche. Uno de ellos es el señor John Castillo, administrador de la agencia Zapotillo. También tenemos al doctor Julián Montero, de la Junta de Zapotillo, el señor Danilo Roqueta Moncada, y seguido a Amigos Zapotillano. Queremos agradecer también al ingeniero Julio Rodríguez, tesorero del Real Municipal, al abogado Paul Montalbán, procurador síndico del Real Municipal, al ingeniero Jimmy Alba Arevalo, director de Obras Públicas del Real Municipal, a la abogada María Nietzsche Quirón, que es parte del talento humano del Real Municipal. Queremos agradecer también a los jefes, al ingeniero Leonardo Reyes Piñón, financiero de la Municipal.
Agradecemos al doctor Omar Amonte Duarte, secretario del Consejo Legal Municipal. Agradecer así también a la señora Joana García de Sánchez, distinguida amiga zapotillana, al ingeniero Roberto Páez Moncayo, al coronel Rafael Alianza Moncayo, quien gentilmente donó la banda para la nueva regla, a la señora Karina Correa de Sanza, que nos donó la corona, a la abogada María Costa Flores, a la señorita Rosita Arevalo Elizalde, a la licenciada Mayra Martínez de Pinzón, al doctor Vicente Amadeo Guaita, quien nos ha donado una tablet, al señor José Luis Córdoba, también quien gentilmente nos ha donado una tablet, al ingeniero Jimmy Alba y a la señora Vilma Espinosa. Perfecto, entonces, hay grandes premios que se llevan las diferentes dignidades a escogerse en esta noche. Lo importante es que esas dignidades son señorita compra realidad, señorita gestión social y ciudadana 2016, mi reina y reina del cantón Zapotillo. Para estos 36 años estamos cumpliendo en este espacio maravilloso de poder hacer las candidatas, que tiene una consulta especial y está también ubicado y nos regala siempre cosas maravillosas. Estamos ya próximos a presentar al siguiente grupo. Estamos en un grupo porque esta mujer hermosa, ya la vimos en la página del Carmelito, está trabajando hasta cierto punto, podríamos decirlo, con un gran trío. Se ha fundido, y lo estaba apoyando tan curioso, Esmeraldas y Manaví, dos de los epicentros del último terremoto. Y esta fusión ha logrado a un grupo maravilloso. Ya se viene, están paliciándose todos, nos van a llegar con grandes canciones o grandes temas. Usted la verdad, ¿no? Para nuestra artista. ¿Qué le pareció? Excelente, he tenido el gusto de escucharla por algunas ocasiones. Y en realidad es una artista de grupo para Zapotillo. Gracias a nuestra alcaldesa que ha realizado el mayor esfuerzo para que ellos estén presentes en esta noche galáctica. Bueno, gracias a ustedes, usted está más al tanto de la programación. ¿Qué tenemos el 27? Es uno de los días que la gente más espera, ¿no? Así es, el día 27 de agosto, los apoyados nos revestimos de turismo para festejar los 36 años de canonización de nuestro querido Zapotillo. Es así que a las 7 de la mañana tendremos el embateramiento a las 8, el momento cívico en el Parque Central con la colaboración de ofrendas. A las 9 horas, el desfile cívico estudiantil militar. A las 11, la sesión solemne. A las 14 horas, el grupo familiar millonario. A las 14 horas, encuentros intercantonales amistosos de fútbol, Zapotillo versus Magra, sub 15 y absoluta. A las 14 horas 30, tendremos el concurso de gallos. A las 16 horas 30, el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa por el séptimo día de la novena. Y a las 21 horas, lo que todos los zapotillanos esperamos, el baile de la confraternidad zapotillana con la participación artística de la orquesta El Mongo de Dani. Bien, bien. A ver, tenemos entonces el domingo 28. El día domingo 28, por horas de la mañana, a partir de las 10, el Expo Tumin en las cabañas. A las 11 horas 30, los acrobáticos Freestyle Zapotillo 2016. A partir de las 13 horas tenemos el inicio del campeonato relámpago de indoor fútbol femenino, todas contra todas. Y a las 16 horas 30, el rezo de Santo Rosario para continuar con las festividades de Santa Rosa, patrona de Zapotillo. Perfecto, y desde entonces, algo de la amplia programación que tienen ustedes planificada. Y a la cabeza siempre nuestra alcaldesa, ¿verdad? Así que ahí está todo lo que se tiene. ¿Tú querías comentar algo a un premio especial, no? Antes de comentar esto, queremos hacer extensivo el agradecimiento en público a los artesanos, a los trabajadores que han diseñado este hermoso escenario para que esta noche se luzcan las cuatro bellas candidatas. Me refiero al señor Alonso Sánchez, quien ha tenido esta hermosa creatividad. Y para quien pido un fuerte aplauso. Fuerte aplauso.
de este cantón. Maravilloso artista que siempre tiene una disposición para venir a trabajar en el escenario de la radio. Y bueno, por eso nos vamos a hacer la señal. A ver si todo va. ¿Estamos? Casi, casi. Yo lo estoy preparando ahí los equipos. Ella ha tenido muchas participaciones. De hecho, bueno, hoy empieza al aire el propio Colombia de Talento. Y ella fue la primera temporada, fue un jurado muy importante, muy trascendental. Ella también se ve un gran y ahora es una artista consagrada. Y como les decía, desde Esmeraldas une su voz a este gran trío, un trío que nace en la provincia de Manabí. Provincia que se encuentra recuperando, se poco a poco con el apoyo de todos los ecuatorianos. Ellos están prácticamente listos y ubicados. Nosotros los vamos a dejar junto a ellos para que disfruten esta noche y luego regresamos ya para de ver quiénes son las diferentes dignidades en la edición reina del Zapatillo. Estamos hablando de el trío Pamela y la señora Carla Carola. Queremos cantar esta canción que le gusta mucho porque hay una parte de
solo se odia. Eso. Por eso vamos a cantar esta canción. ¿Qué dice así? Todos cantamos.
Thank you.
de la adolescencia, cuando uno tenía novio, otro novio. Y recuerdo ahora cómo un novio se fue metiendo en mi vida así como un juego, como si fuera un jueguito. Y luego, después de amigos, resultamos enamorados. Así que les quiero contar esa historia. Esto es bien dulce, dulce, dulce. Thank you.
Escucha el cruce de la vida, la voz
luego cantando una canción que ella siempre se pelea conmigo cantándola. Pero hoy la vamos a cantar. Varones contra mujeres. Vamos a ver quién canta más o más carga. Si las chicas o los chicos. Dice. Thank you.
Thank you.
Y el trío Palaví, espectacular, desde Esmeraldas, se pusieron con Palaví. Desde que era el recuerdo, estamos llegando a la parte final, vamos a desmontar un poco los micrófonos, el espacio para nuestras candidatas. Tenemos ya el resultado, básicamente, durante este tiempo ya se ha podido sumar el resultado y lo vamos a verificar en pocos minutos. Pero es importante agradecer a los amigos del jurado calificador, que un fuerte aplauso, por favor, para Yaneli Córdoba, gran reina de la provincia de Oro, que nos ha acompañado durante esta noche. Muchísimas gracias. Ella también está próxima a entregar su reinado. Al doctor Luis Paramito, también ex director del Instituto de Salud de San Martín. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos como miembro del jurado calificador. A la señora guapísima Antonia Loaiza, también a su equipo, ha levantado brazos, palmas. Espectacular, la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a todo este maravilloso público que nos ha acompañado durante esta noche de televisión de la Reina de Fondillo 2016. Ha llegado la hora que todos estamos esperando, todos queremos saber quién es la nueva soberana de Cantón San Fondillo. Así es, vamos a apagarnos próximamente los micrófonos y agradecerles de verdad por habernos acompañado, agradecer a la organización del evento, que artistas de realidad que hemos tenido, no podemos dejar de desconocer el alto nivel de nuestros artistas, la gente que nos ha acompañado durante toda esta noche. Grandioso, maravilloso. Bien, vamos a pedir a las candidatas por favor que nos acompañen, se nos olvidaron regalar un poco de música. Menos luz a nuestros ojos, se agradecería mucho. Y bueno, pues invitar a las candidatas que nos acompañen, por favor, en el escenario. Nos acompaña ya Tinker, Gabriela, María Leticia y Magdalena, que se han lucido esta noche. Queremos agradecer a las personas que nos han donado las plantas para estas cuatro representantes y asimismo llamar a que regresen para hacer su imposición. Correcto, mientras la chica se ubica, invitamos a todos ustedes a apreciar un humilde resumen de quién deja la corona este año. Una señorita que tiene un año de vida reinado. Vamos a ver qué resumen nos trae la reina saliente. De Linda Hernández en este pequeño video.
Camina por última vez
sobre esa pasarela. Muchísimas gracias. Tenemos el resultado final. La banda de la Virreina, junto con la banda de la Virreina, Robert.
transición de la misma. Igualmente, llamamos a la economista Juliana Rogel Moncada para que haga la imposición de la banda a la nueva soberana del Cantón Saborillo. Banda que ha sido donada por el teniente coronel Rafico Añazo Moncayo. Y obviamente la corona se le cuesta a la reina. Bien, pues en este momento la corona se le cuesta a Morelita y invitamos también por favor que nos acompañen adelante. Y tenemos así a las autoridades que encontrarán ya la corona levanta a la reina y la virreina. Les pedimos un paso adelante, por favor. A María Elena y a María Leticia, un paso adelante, por favor. Estas son las dos señoritas, de las cuales una de ellas es la virreina y la otra es la reina de San Domingo. Al yo mencionar a la virreina, automáticamente sabremos quién es la reina, la nueva reina que estará a cargo de esta celebración de los 36 años de canonización. Dicho esto, queremos agradecerle a todos por un personal por habernos acompañado, por la invitación a Juliana. Y ahora sí, la virreina de Saborillo. Ojo, al decir el nombre de la virreina, sabemos automáticamente quién es la reina del cantón. ¿Están listos? ¿Están despiertos? La virreina de Saborillo 2016 es la señorita. Quiero agradecerles. La virreina de Saborillo es la señorita. Thank you.
Anunciamos a toda la ciudadanía que próximamente se estará anunciando a la fecha para la entrega del sitio cerrado a cada una de las participantes. Próximamente se dará a conocer la fecha y la hora en que se estará haciendo oportunamente la entrega de los regalos a la nuestra reina y su corte de honor. Invitamos entonces a estar atentos al evento que próximamente se estará realizando y estaremos anunciando con anticipación la fecha para la entrega del servicio a nuestra reina y todas las concursantes de este importante evento oral. Sigan disfrutando y bailando en esta maravilla de concierto. Thank you.